sang comme au fan et le roche. Me dit que le temps qui glisse est un salaud. Que de nos chagrins ils s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Bonjour. Ah non, Carla, je venais juste te dire bonjour. Comment tu vas? Ah, je vais très bien, merci. Et toi? Très bien. Ah, super. Tu sais, je confonds parfois la prononciation de ces produits, bonjour, et quand on se salue en français. Ah oui. Est-ce que tu peux bien nous apprendre la prononciation, s'il te plaît? Ah, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ah, merci beaucoup. Avec plaisir. On se voit tout à l'heure. Profite bien de ton petit déjeuner, de ton bon jour. Ah, ok. Merci beaucoup. Au revoir. Oye, lengua larga, fíjate que pensé que era pura ocurrencia mía de que el bonjour y el bonjour tenían alguna relación. Pero me puse a investigar y hace 33 años dos suizos vinieron a Colombia y se instalaron en Sopó, Cundinamarca. Y notaron que allí los colombianos adoraban desayunar con yogur y cereal. Y es que en Suiza, además de hablarse alemán, italiano, romanche, también se habla el francés como idioma oficial. Entonces tiene todo el sentido. Bon significa bueno. Y jour sería como una modificación de yaur, buen yogur. Y bonjour literalmente significa buen día, pero solemos decir buenos días. Además, el bonjour se suele comer en la mañana, en buenos días, y en la tarde como algo también. Entonces el bonjour es un bonjour, un buenos días. Bonjour, Carlita, ¿cómo se va? Je t'aime beaucoup, au revoir. Oh, mamón. Él es genial, adorable. Yo creo que esa facilidad para aprender idiomas me viene de ella. Ella es toda una tesa, es bilingüe, habla turbeño y bonjour, ça va. Ella sabe más palabras en francés que en inglés. Y es que históricamente el francés y el español son lenguas hermanas, que vienen de la misma raíz, la misma mamá, el latín vulgar. Y el inglés viene de otra raíz, que es la germánica, así como el alemán. Inglés, alemán, por eso son tan similares y es fácil de aprender los dos. Y francés, español, portugués, italiano. Si bien el inglés no hace parte de la misma raíz del español, desde que estamos en el cole se nos enseña inglés. Y aunque siento una pasión general por los idiomas, es verdad que me identifico con las lenguas romances. Francés, portugués, italiano. ¿Y tú? ¿Estás aprendiendo algún otro idioma? ¿Te identificas con alguno? ¿Se te hace fácil? Déjame tus comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Au revoir. Au revoir. Au revoir.